por favor, vamos a iniciar el acto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo hace un momento casi me pellizcaba. No sé si estoy aquí, estoy en Zaragoza, donde estoy. Realmente estoy sorprendida y agradecida porque ha sido todo pues muy rápido el viaje para estar aquí con ustedes y traerles un abrazo fortísimo de todos los que residimos allí en Aragón, en este caso concretamente en Zaragoza, aunque yo sea de un pueblecito muy cercano, de Quinto de Ebro, completamente. Con un inmenso placer he aceptado la amable invitación que me ha hecho José Llamas, coordinador artístico de este grupo de Jota de la Casa de Aragón de Madrid, y no he tenido demasiado tiempo en pensarlo, allá que debo. Y aquí estoy, con ustedes, deseando aplaudir con ustedes también la actuación de este hermoso grupo de la Casa de Aragón de Madrid, celebrando, como lo hemos hecho en todas las comunidades donde lo tenemos por patrón, también en Cataluña, donde hay un puñado de aragoneses que tienen su centro aragonés y que celebran la festividad de San Jorge, también aquí, con otros muchos actos que van a continuar también, pero hoy brindándoles esta actuación magnífica del grupo de Jota de la Casa de Aragón de Madrid. Yo saludo también muy cordialmente, brillantemente, al presidente, don Roberto Martín, a quien aprecio enormemente, luego le daré un fuerte abrazo, y ahora ya les pido también un fortísimo aplauso para estos primeros actuantes que han preparado un programa extraordinario en este Festival de San Jorge en 1996 y que voy a tener el honor de presentar. Ya saben que también ese aplauso va inmediatamente dirigido a los profesores, que encanto lo es, doña Sarrario Hernández, en baile, don Antonio Franco, rondalla, don Arturo Marina Valladolid y el coordinador artístico, como he dicho, don José Llamas. Esta primera parte va a iniciarse con un precioso baile Jota, nos lleva hasta tierras de Teruel, Jota Hurtado de Alba Villa. Thank you.
Y así hemos abierto esta página de nuestro folclore en la tarde de hoy, con la Jota Hurtada de Albarracín. Vamos a continuar con esas voces que se van modelando día a día en lo que suponen escuelas de jota al principio y después son las voces. Eso vamos. Bueno, pues vamos a cantar hoy, vamos a escuchar coplas de estilo en la voz de una de estas alumnas de la Escuela de Jota de la Casa de Aragón de Madrid, Celia Marín.
gracias, enhorabuena también por esta preciosa jota de Rímenos, con sus impresionantes valles, que te hacen ver nuestra pequeñez y la grandeza que permanentemente nos ofrece esa naturaleza. Bueno, pues volvemos a las copas de estilo, con otro chaval que también ha llegado con nosotros desde Alfamero. Ellos llevan una andadura, no de muchos años, porque son muy jóvenes, pero sí con toda brillantez, con su profesor, al que también escucharemos, José Luis Urbel, de Villanueva de Gállego. Él es Alex Aldea Redondo. De aquello de una morena y una roca, en este caso es un moreno y un rubio, ¿eh?
para hacer papel de don Hilario, si me parece. Él es el profesor José Luis Urbén, que está haciendo una fenomenal labor, no solo con ellos, sino con otros muchos alumnos que tiene y que desde luego demuestran no solo la preparación, sino también la labor y constancia de los pequeños. José Luis Urbén, de Villanueva de Gracia. Un 22, sí.
clandestino y volvemos de nuevo al baile. Lo hacemos ahora con una jota de la provincia de Teruel. De Alcañiz, jota rusa. Thank you.
Mayán. Deseamos muchos éxitos, de seguro que nos va a sacar bien. Y volvemos otra vez al baile, en este caso con una jota que no se prodiga demasiado en los grupos de baile. Hoy sí que la vamos a tener la oportunidad de contemplar. La jota de la Corona de Aragón. Volvemos al canto con clandestino que nos llega en la voz de un extraordinario cantador. Él ha venido también, como nosotros, de fuera, de Puerto Sagunto, nada menos. Él es una voz conocida de todos ustedes y que viene con frecuencia aquí, a la Villa y Corte. Vicente Olivares ha cosechado muchísimos éxitos a lo largo de su no muy larga andadura jotística, pero es una gran voz, una tremenda tenacidad, un esfuerzo semanal para poder efectuar sus ensayos. Aquí lo tenemos, este tubulense de pro, que vive en Puerto Sagunto, donde está realizando una gran labor al frente de la Casa de Aragón. Vicente Olivares.
favorito. Vamos a ver, que hasta el micrófono lo ha desmayado, ya vengo bien. Esto no había pasado nunca. La verdad es que canta a pecho descubierto, como se debe cantar siempre la jota, porque muchas veces lo único que hacen es perjudicar a los cantadores. Gracias, enhorabuena, Vicente, estás como nunca, ¿eh? Vaya. Bueno, pues vamos a presenciar ahora, como final de esta primera parte del gran festival que todos estamos viendo, un poema sinfónico basado en ese poema de insigne aragonés Pablo Luna, que lleva por título Una noche en Calatayud. Thank you.
Thank you.
Va a brindar Luis Revuelta.